Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius FA. Muy bien, pues vamos ahí hacia la luz, como la película esa que hay de miedo, no me acuerdo ahora mismo. Esa. Vamos hacia la luz porque no se ve nada y lo que vais a ver hoy es el montaje del nuevo proyecto, ¿vale? Que va a ser cría de guppy. Vamos a intentar los guppy del vídeo del otro día. Vamos a intentar sacar una línea de ese tipo, ¿vale? Entonces, para eso hemos montado, como podéis ver, dos urnitas que ya teníamos de antes, la cubo óptica de 30 y tantos litros y la curva esta de 40 litros, ¿vale? Aquí vamos a poner los guppies adultos y aquí lo que nos vayan saliendo, ¿vale? Y lo que son los que no nos interese, lo vamos a llevar al acuario de mi papá, que ya lo habéis visto. Bueno, pues vamos al lío. Como veis, ya le hemos puesto una luz, ¿vale? Que con esa luz pues va sobrado demasiado. A lo mejor le pongo incluso una más pequeña porque veo que es mucha luz para los guppies. Ya hemos limpiado los cristales y ahora vamos a empezar a ponerle el equipamiento. Bueno, pues nuestra breve visita al chino, hemos comprado lo que creemos que es básico para nuestro comienzo de cría de guppy. Las dos urnas pues ya la teníamos y pues lo que nos hacía falta era dos calentadores, ya que estamos en invierno, y filtro esponja, ¿vale? Dos filtros esponja y tubito para engancharlo en nuestra bomba de aire, ¿vale? Para así alimentar las dos urnas. Tengo varios filtros, tengo muchísimos filtros mochila y tengo esos filtros también, ¿vale? Pero en un principio yo creo que con cambios de agua y estos filtros, ¿vale? Y roca volcánica que le vamos a poner también, vais sobrado. Bueno, os comento, a mí me gusta siempre estos filtros, ¿vale? Se desmonta y a mí me gusta siempre meterle carga biológica, no solo las pojas. Que esta esponja se dé buena tinta porque ya los he usado, que abergan mucha carga biológica también, pero nosotros vamos a ponerle carga biológica dentro, que son unos canutillos que hemos insertado, ¿veis? Y también aquí en el macarrón, ¿vale? Que quedaría una cosa así cuando esté montado, ¿vale? Bueno, chavales, ya hemos preparado los dos filtros de esponja, ¿vale? Ya le hemos colocado sus macarrones que irán por aquí hasta esa bomba que tenemos ahí, ¿vale? Que le hemos añadido, un segundo, a ver si puedo poner la luz, ahí, le hemos añadido esta fila de llave, ¿vale? A ver si tiene fuerza, lo mismo no tiene fuerza, pero bueno, de todas formas vamos a probar, ¿vale? Iremos, pues le pondremos uno aquí y otro aquí, y listo, a ver si tiene fuerza. Ahora lo que le vamos a hacer es poner los calentadores. Vamos a hacerle la instalación de los calentadores. Bueno, pues ya hemos colocado ahí uno y ahí el otro, ¿vale? Ya no va a llevar nada más. Filtros esponja, luz LED blanca y dos calentadores. Le he metido calentador de 100 vatios, ¿vale? Me gusta ir siempre sobrado también con la temperatura. Si este acuario mide 50 litros, lo correcto sería 50 vatios, ¿vale? Pero podría trabajar mucho, le podría costar mucho trabajo cuando las temperaturas se elevan, porque yo por experiencia pues ya lo sé. Entonces le pongo estos calentadores y listo. También es el primer año que voy a pasar aquí en el Free Bunker, o sea que no sé cómo va a ser la temperatura aquí. En un principio, pues aquí, por ejemplo, tengo un calentador de 300 vatios, ¿vale? Y me mantiene la temperatura perfecta. La temperatura de abajo es la que quiero y la temperatura de arriba es la que tengo en el acuario, o sea, la misma, ¿vale? Anda, qué feo. Bueno, pues como veis, pues ya tenemos las dos urnas llenas.
Ya tenemos los calentadores funcionando. Ven concluyente tener este calentador encendido, quizás lo apague, porque este será para las crías y este será para los adultos. He elegido el más chico para que no tengan problema a la hora de encontrarse, ¿vale? Partiendo de la base de que son acuarios para cría, ¿vale? Por eso no tienen nada de sustrato, no tienen nada de decoración, ¿vale? Para estar controlando 100% lo que son los parámetros y la limpieza, el sifonado, etcétera. Entonces, por eso no vamos a tener nada de decoración, para que no se nos escondan por ahí los alevines, etcétera. Y este para los alevines, ya que es más grande y tendremos más cantidad de alevines siempre que de adultos. Que de adultos supongo que tendremos una pareja o dos parejas, o sea, me vengo a referir a algunas hembras y un macho o dos máximo, ¿vale? Tampoco vamos a meter muchos machos. Bueno, pues hasta aquí el comienzo de un nuevo ciclo, de un nuevo proyecto que está funcionando. Vamos a dejar que cicle. Ahí están los guppies que hemos escogido. Iremos a por más, seguramente. Tranquilo, papá, que no te lo voy a quitar a ti. Iré a alguna tienda. Porque, claro, estos son míos de hace tiempo, de cuando tenía el 150 litros. Y, bueno, pues tiene que tener consanguinidad bastante. Y si veo alguno en alguna tienda que me mole, pues me lo traeré. Alguna hembra sobre todo. Espero que de aquí me salga algún macho. Y bueno, pues poco más. Si queréis seguir viendo vídeos como estos y no estáis suscritos, pues os tenéis que suscribir. Y el próximo vídeo, pues quiero hablar sobre los parámetros. Los parámetros adecuados para la reproducción del pez guppy. Bueno, pues hasta el siguiente vídeo, chavales. Chao.